empecé en 2009 y empecé porque de chiquitito me gustaba ver las películas de los mosqueteros y los dibujos de los mosqueperros, de Amis, Ponto y Dogo. Y yo de chiquitito siempre estaba con un palo en la mano jugando a cortar ramas y a decir que yo era D'Artagnan y todo. Y un día le dije a mi padre que yo quería ser un mosquetero y que me llevase a probar la grima y me llevó y aquí sigo. El sacrificio que se tiene que hacer, como yo le digo, la guerra interior que hay con uno mismo y con el rival y la deportividad que hay. Puede que mi habilidad sea el físico, tengo bastante físico y la rapidez. Y ahora estamos tomando un poquito más de técnica, más un poquito la mano, más técnica, porque la grima no es solo físico y rapidez, es mucho más técnica. Este año para mí es clasificarme para meterme para ir al Mundial. Y a largo plazo, como siempre nos han dicho que nos pongamos objetivo a largo plazo, sería ir a Tokio, a los Juegos Olímpicos. Sería para mí llegar a la cima de la esgrima.